Thank you. Buenas tardes hermanos y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Están pasando muchas cosas hoy en día. Muchas cosas importantes, preocupantes. Hay muchas informaciones, noticias, interpretaciones, teorías, hipótesis. Y ciertamente debemos estar atentos a los signos de los tiempos. Pero eso no hace que debamos descuidar las palabras que le dijo Jesús a Marta. Marta, Marta, andas afanada y preocupada, angustiada, por muchas cosas, pero solo una es importante. Otras traducciones dicen solo una es necesaria. María, tu hermana, ha elegido la mejor parte y no le será arrebatada. Fijaos hermanos que pase lo que pase, esté pasando lo que esté pasando, vaya a pasar lo que vaya a pasar, quien elija la cosa más importante no le será arrebatada. Y desde hace tiempo quería subiros este vídeo, compartiros estas tres preguntas, las tres preguntas importantes que, por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, me acompañan desde hace ocho años, cuando en una adoración eucarística las entendí y las anoté. Ya sabéis, os lo he dicho varias veces, nunca he tenido ninguna locución del Señor. Pero como todos los creyentes, he tenido mociones, especialmente en momentos de adoración. Y estas tres preguntas son una de esas mociones. Además fue en el Real Monasterio, en la Basílica del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Un templo precioso, maravilloso, que Felipe II concibió como una especie de arca del catolicismo en la época en la que el luteranismo empezaba a destruir la iglesia. Pues bien, hermanos, estas tres son las tres preguntas importantes que os comparto para que os las hagáis, para que te las hagas, delante del Señor. Y al final del vídeo os diré cuáles son las respuestas que yo le di al Señor hace ocho años y las que le sigo diciendo cada vez que me pregunto estas preguntas. La primera pregunta, hermanos, que todos debemos hacernos, que debes hacerte, hoy y siempre, hasta el día de tu muerte, es, ¿qué es lo más importante? ¿Qué has hecho? Una pregunta que de seguro te hará el Señor el día de tu juicio. Y una pregunta que te hace el Señor hoy. ¿Qué es lo más importante que has hecho con esta vida que te he dado, con este tiempo que te he dado, con estos dones que te he dado? Algunos podrán decir, Señor, he cumplido tus mandamientos. Señor, he criado una familia. Señor, he tenido éxito laboral. Señor, he ayudado a hacer un mundo mejor. Señor, he rezado. Al final del vídeo os diré que es lo más importante que he hecho yo que no es nada de eso la segunda qué es lo más importante que tienes que contar tienes algo que contar a los demás o no tienes nada que contar quizás sea un descubrimiento que has hecho Quizás sea una mentira que siempre has mantenido. Quizás sea una alegría muy grande que tienes por algo. ¿Qué es lo más importante que tienes que contar? ¿O acaso no tienes nada importante que contar? Potentes preguntas, hermanos. Lo sé. Pero nos confrontan con la verdad de nuestra vida. Nos ayudan a salir de la irrealidad a la que nos quiere someter el mentiroso, el enemigo de las almas, Satanás y sus secuaces, políticos, religiosos, me da igual. ¿Qué es lo más importante que has hecho? ¿Qué es lo más importante que tienes que contar? Y tercera, ¿quién es la persona más importante en tu vida? Piénsalo. Quizás sea un familiar, quizás sea tu esposa, tu esposo. ¿Realmente es Dios? ¿O quizá eres tú mismo? ¿Quién es la persona más importante en tu vida? ¿Quizás el demonio? Pues bien hermano, ¿sabéis qué es lo más importante que he hecho yo en mi vida? Pedirle perdón a Dios. Eso es, de lejos, lo más importante, lo más necesario que he hecho en mi vida. Porque como decía San Agustín, el hombre anda inquieto por el mundo hasta que se encuentra con Dios y descansa en él. Nuestra conciencia, que la ha hecho Dios, nos acusa por nuestros pecados. Tú lo sabes cuando estás solo. Las cosas malas que has hecho. Los pecados que has cometido. Y de verdad te lo digo, hermano. Lo que más ansías es quitarte esa acusación. Pero tú no puedes a ti mismo. Solo Dios lo puede hacer. Por eso. Lo más importante que puedes hacer con tu vida es pedirle perdón al Señor. Si no estás bautizado, bautizándote. Si estás bautizado, buscando un sacerdote y confesando. Ya hice un vídeo en su día, os lo dejo por aquí, de por qué y cómo confesarse. ¿Por qué es necesario? ¿Y cómo hay que hacerlo? Y si no pudieras encontrar un sacerdote, como decía el padre Jorge Loring, basta con decir: "Dios mío, perdóname", de rodillas, de corazón, con la condición de que en cuanto puedas confesar, confieses. Y si no pudieres, porque estás en una situación de vida-muerte, serás perdonado. Pero no serás perdonado si no pides perdón. Debes pedir perdón. Porque si no, cargarás con ello eternamente. Decía el padre Jorge Loring que Dios no puede perdonar a quien no pide perdón. La condición indispensable. Decía que sería una monstruosidad perdonar a quien no pide perdón. Porque sería eliminarle su libertad. Y eso es una monstruosidad. Lo más importante que yo tengo que contar es... Lo bueno que es Dios. Lo bueno que es Dios. El que os habla, antes de encontrarse con Dios y después, ha sido un gran pecador. Pero le pidió perdón al Señor. Y experimentó en su alma no solo su perdón, sino también su bondad su amor. Por eso me duele el corazón. Por eso me lleno de indignación y de tristeza cuando se habla de Dios y se dicen cosas de Dios que no son de Dios. Por eso hago todo lo que estoy haciendo, hermanos. Porque tras haber contemplado en el alma lo maravilloso que es Dios, estaría cometiendo un pecado mayor que todos los anteriores si no le defendiera y si permaneciese callado cuando tantas barbaridades, mentiras y maldades se dicen sobre Dios. Y hermanos, la persona más importante en mi vida es el Señor. Y os diré más, no solo el Señor a secas, sino el Señor en mi corazón. Dios habita en el alma de cada hombre, conservándolo en el ser. Susurrándole lo que San Ireneo de León llamaba concilia bona, los consejos buenos. Incluso el mayor pecador del mundo tiene esa asistencia divina que le conserva en el ser y le mueve al arrepentimiento. La conciencia se puede acallar de muchas maneras, pero todas son ineficaces, salvo el perdón de Dios. Puedes negar tu pecado, puedes maquillarlo. Puedes decir que lo que has hecho no es pecado, pero nada de eso apacigua el alma. Por eso el Señor permanece en el corazón, moviendo al pecador al arrepentimiento. Pues sí, hermanos, el Señor en mí. El Señor que habita en César. Sería hipócrita si dijese que no me preocupo por mí. Porque el mayor mandamiento, amar a Dios por encima de todas las cosas, se complementa con amar al prójimo como a uno mismo. Lo que es malo y nocivo para el alma es el llamado amor propio. El amor propio, el propio amor. El amor que no es amor divino. Pero amarte a ti mismo con amor divino. Es santo, hermanos. Es deseo de Dios. Y si pecase, estaría ofendiendo a Dios que habita en mí. Bendito sea el Señor, que cuando soy egoísta y tengo amor propio, me permite darme cuenta, pedirle perdón ser perdonado. La santidad, hermanos, es un camino para el ser humano. Es un camino. Para Dios es una realidad patente y plena. Para el hombre es un camino. Pero os diré más. Para la Virgen, que fue un camino, no fue un camino de no ser santa a ser santa, sino de ser santa a ser más santa. Porque la corona de, de gloria que tenemos en el cielo, que tendremos en el cielo por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios y el amor de Dios, es distinta para cada ser humano. Todos seremos santos, pero cada uno con nuestro nombre. No seremos clones y tampoco seremos una fotografía sino que en el cielo también hay movimiento. Y la felicidad que se vive en el cielo es siempre creciente. Porque no solo eres feliz por ti, sino que también eres feliz por cada uno de los que están en el cielo. No podemos ni imaginar lo que será aquello, hermanos. Por eso la persona más importante en mi vida es Dios habitando en mí. Es mi máxima preocupación. Darle la alegría a Dios de que este Hijo Suyo pueda estar con Él eternamente. Darle la alegría a Dios de que Él pueda sentirse orgulloso de su criatura. Si me preocupase de mí, sin preocuparse de Dios que habita en mí, iría a la perdición. Y si me preocupase de Dios, sin preocuparme de mí, muy probablemente también. Hermanos, os quería compartir esto, porque creo que todo lo que está pasando... Si bien es cierto que es de una inmensísima maldad y tiene como objetivo el daño a las almas y la ofensa a Dios, al mismo tiempo Dios lo está permitiendo. Del mismo modo que permitió la tortura y el asesinato de su hijo y de aquello que fue lo más horroroso que ha ocurrido nunca sacó el mayor bien. Dios está permitiendo esto porque espera sacar un bien de esto. Y estoy seguro que muchas personas que han estado confinadas en su casa dos meses y que a medida que vayan pasando los meses experimentarán cosas peores, Estoy seguro de que muchos de ellos se pondrán de rodillas, se postrarán la cabeza en el suelo, alzarán los ojos al cielo y mirarán y clamarán al Señor. Quien pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y a quien llama, se le abre. Eso a mí me gusta siempre enlazarlo con lo que dice el Señor en el Apocalipsis. Estoy a la puerta y llamo. A quien llama se le abre. Estoy a la puerta y llamo, esperando que me abras. Ábreme que quiero entrar. Si me abres, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Y al que salga vencedor, le concederé sentarse en mi trono junto a mí, como yo he sido vencedor y mi padre me ha concedido sentarme en su trono junto a él. ¿Sí? Vencedor. ¿Por qué? Porque puedes perder. Puedes vencer, puedes perder. Puedes salir victorioso o salir derrotado de tu vida, del tiempo que se te ha dado. ¿Y cuál es la batalla en la que estamos inmersos, hermanos? Una batalla espiritual entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre los siervos de Dios y los esclavos de Satanás. Pero no es una lucha de igual a igual. Es mentira, hermanos, eso. Es una lucha desigual. Y Dios lo sabe, y Satanás lo sabe. Por eso, si estás en el bando de Dios, saldrás victorioso. ¿Cómo estar en el bando de Dios? Dejándole entrar. Porque está a la puerta de llama. Déjale entrar. Déjale entrar. porque Él solamente te quiere dar lo que sin saberlo profundamente anhelas de verdad, un amor incondicional absoluto, una paz eterna, una alegría indescriptible, un sentido perfecto. Para tu vida y para toda tu vida. No le resistas más. Porque él realmente es muy, 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 muy bueno. Resiste al demonio que como dice San Pedro, anda rondando como león rugiente, buscando a quien devorar. Resiste a los esclavos del demonio, engañados por él, y como nadie da lo que no tiene, engañadores de las almas. Usa tu razón, usa tu voluntad, usa tu corazón, para usar bien de tu vida. No renuncies a tu razón, no renuncies a tu corazón, no renuncies a tu libertad. Ejercítalas y darás mucha gloria a Dios. No las ejercites y defraudarás a Dios. Y te lamentarás eternamente. Porque Dios es justo. Y respeta lo que tú decidas. Decide bien. ¿Vale? Que Dios os bendiga. La Virgen os guarde en este día. San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor. Y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.